Bueno, alcalde, otro capítulo más de Federico Cuenta con Vos desde un espacio especial que tiene la ciudad de Medellín, que es Plaza Mayor. Bueno, Vanen, ¿cómo estás? Un saludo pues a toda la gente que ya nos está viendo a esta hora. Y bueno, acá estamos, un espacio, la verdad, muy importante para la ciudad. Una ciudad que proyecta pues como un destino turístico en América Latina, en el mundo, ferias de negocios. Y bueno, y todo eso es bueno para la ciudad. Imagínate, cualquier persona que venga a la ciudad en feria de negocios, en cualquier actividad de estas, deja platica y eso se ve en el ambiente, o sea, quien toma un taxi, quien va a un restaurante, en todos los temas, o sea, que eso genera empleo. Y sobre todo los negocios que se logran hacer también acá para la industria, sobre todo textil, se viene Colombia Moda también, en innovación textil, en todo lo que hace pues que Medellín siempre sea reconocida como la ciudad textil y de moda de Colombia, también Expartesanos, que está también por estos días, pero justamente hay que hablar de Medellín como esa ciudad que cada vez va creciendo más en muchos temas de innovación, de desarrollo, sobre todo sostenible. Pero alcalde, antes de comenzar a hablar de estos premios que recibe la ciudad de Medellín y por lo cual usted va a viajar a Singapur, que por eso este programa lo pregrabamos, hay que decirle a todos los televidentes de Telemedellín, pues hablemos un poquito de ese tema que es tan importante, de seguridad, porque la gente sigue muy atenta al tema de seguridad. Es muy importante, durante esta semana, justamente, cada que pasa el mes, cada que se llega al último día de mes, nosotros hacemos un consolidado de cómo estamos en seguridad. Y yo lo he dicho, mira, van en otro, aquí no vamos a ocultar nada, al contrario, es mostrar las realidades de la ciudad y ver es cómo vamos interviniendo. Desde el 1 de enero que nos posesionamos no hemos dejado de trabajar en el tema. Duro contra estructuras criminales, venimos enfocados en diferentes zonas de la ciudad. Se han desmantelado. Y claro, bandas. Se han desmantelado varias estructuras de criminales, pero esto es un tema día a día, esto aquí no se puede cantar victoria, esto hay que trabajar muy duro, yo mismo estoy al frente de eso. ¿Qué ha pasado hoy? El balance finalizando junio. Sí. Pues aumento de homicidios en un 10%. Estamos hablando de 23 homicidios más que el año inmediatamente anterior. Cualquier vida, cualquier pérdida de vida humana nos tiene que doler a todos. O sea que eso es un tema en el cual hay que seguir trabajando, pero ahí lo que hemos visto es más de un 50% de los homicidios se producen por enfrentamientos entre bandas criminales. O sea que hay que seguir atacando estas estructuras, neutralizándolas. Hay unos homicidios que entre el 20 y el 30% se dan es también por problemas de convivencia y de tolerancia. Tenemos que seguir trabajando muy duro en eso. Pero mira, por ejemplo, que con lo que hicimos este mes, en unas zonas de la ciudad específicas en el centro, Laureles Estadio, en Belén, en Poblado, y específicamente en la zona noroccidental, en Castilla, Robledo 12 de octubre, donde hemos estado también haciendo el programa, y con toda esta estrategia que venimos haciendo de trabajo articulado con policía, ejército, fiscalía y administración, por ejemplo, hemos tenido reducciones de más de un 50% de hurtos de un mes a otro. Del tema, por ejemplo, de hurtos a motos, de más de un 33%. Entonces, venimos dando unos golpes a estas estructuras y lo que hay que ir logrando es la consolidación del territorio. Damos golpes a estructuras, pero tenemos que llegar con mucha oferta social. Entonces, yo lo he dicho, es Vane, tenemos claro para dónde vamos en materia de seguridad, no vamos a aflojar, tenemos que seguir trabajando muy duro, los resultados se van viendo en unos temas, yo quisiera que se viera más en otros, por supuesto, pero esto es aceptando y cuando la ciudadanía se queja es porque tiene toda la razón, o sea que lo único que yo tengo que hacer es seguir trabajando más duro en ese tema. Alcalde, 6 meses ya. 6 mesecitos, Vane. Sí. Y obviamente la gente dice, pero queremos ver los resultados ya de seguridad. Lo que hay que explicarle a la gente también es que todo esto es un proceso, que se están encontrando justamente cuáles son esos nichos, cuáles son esas estructuras criminales y que ya viendo cómo son, porque pues digamos que no se tenía esa claridad realmente en la ciudad de Medellín, pues ahí es que se empieza a trabajar. Entonces también decirle a la gente que hay que tener confianza, pero también un poco de paciencia porque las cosas se están haciendo. Sí, lo que pasa es que cuando la ciudadanía, tú tienes toda la razón, Vanen, pues cuando el ciudadano ve que le atracaron a un familiar, a un tío o algo, la gente tiene todo el derecho de criticar, de ponerse bravo. Entonces, ¿yo por qué entiendo eso? Pues porque yo también soy, antes que era alcalde, soy un ciudadano y digo, todos debemos sentirnos seguros. Entonces, lo que tú dices, lo primero es que la gente sepa que sí estamos trabajando. Es un tema al que yo diario le dedico mucho tiempo y sí lo estamos haciendo. Y demostramos
que vamos de frente, o sea, uh-huh. aquí esto no es de a poquito y que si nos hacen duro, entonces nosotros también, no, nosotros tomamos la decisión de combatir pues, el crimen. Las cosas no cambian de la noche a la sí. mañana. Y hay que seguir, sí. o sea, lo importante de esto, Van, es que la estrategia siga, que sigamos confiando en la institucionalidad. Y ahí, por ejemplo, pasó algo también esta semana donde yo le hacía un homenaje a dos personas de la policía, dos policías. Sí. Hace pocos días estaban en un retén, 4 de la mañana, y pararon un vehículo, y en ese vehículo iba una persona que se apoda alias Gañote. Uh-huh. Es el líder, o era el líder de una estructura delincuencial muy fuerte en Medellín. Le verifican papeles, hacen todo, y esta persona al verse ya cogido por la institucionalidad, les ofrece 40 millones de pesos, y ellos no lo aceptan. Uh-huh. Los policías no lo aceptaron, y el tipo está preso. ¿Qué hicimos también hoy? Pues hacerle un homenaje. Yo como alcalde les impuse la distinción más alta que puedo otorgar yo como alcalde a cualquier ciudadano, a cualquier persona, la medalla al mérito ciudadano categoría oro, los felicitamos, conseguimos que el sector privado, si les diéramos ahora sí, por decirlo así, un estímulo económico, pero legal, y hay que felicitarlos. O sea, yo creo que si seguimos de esa forma, estimulando a la fuerza pública, que hagan lo correcto. Y que la gente crea como en la debe institución. Ser, y que la gente crea en la institución, sí vamos a poder avanzar. Y casos como esos son los que tienen que replicarse más. Porque cuando se hace algo malo, eso ahí mismo todo el mundo lo sabe. Pero cuando hay casos de estos positivos, es como si no pasara nada, ¿no? Hay que resaltarlos. Para mí es muy importante. O sea, yo me puse muy contento cuando eso pasó con estas dos personas de la policía. Yo los felicito a ellos, a sus familias. Y ahí están, ahí se les hizo la condecoración y recibieron también unos estímulos del sector privado que son importantes. No, pues importantísimos, y también es como una tranquilidad para todos los ciudadanos de saber que la policía, que el ejército están haciendo su trabajo y que en estos retenes también se logran justamente dar con ese tipo de personas. Claro, y estamos, por supuesto, es en algunas zonas de la ciudad, dele que dele, es que no hemos parado. En principio de junio veníamos con una tendencia negativa frente a temas de hurto, homicidios, y nos concentramos en una zona específica de acuerdo a la información que tenemos, y mira cómo logramos dar la vuelta en 15 días. Es lo que yo le he dicho a la policía, al ejército, yo es, vamos a pasar en ofensiva. O sea, no es que si vamos mal reaccionamos, no, esto tiene que ser diario, diario, y todos los días revisamos cómo van los retenes. Yo mismo me voy para su retene, he estado con vos, con vos hemos estado, ahí estuvimos en Robledo hace unos días en uno de los retenes, y bueno, no van, esto es trabajando, mejor dicho, con toda la intensidad del mundo, y lo que tú has dicho, estamos trabajando muy duro, hay ganas, estamos convencidos que ese es el camino, y bueno, que las cosas vayan saliendo mejor. Alcalde, y también invitar a todos los ciudadanos para que realmente apoyen con las denuncias, porque esto también ayuda a que todo se facilite, a entender las problemáticas, a entender qué es lo que está pasando en los barrios, porque de esa manera pues también se logra, obviamente, identificar. Tienes toda la razón. La ciudadanía denuncia y la fuerza pública y nosotros como institucionalidad tenemos que responder. Que es importante entender también que hay casos, por ejemplo, como los de extorsión, donde se ha ido bajando la denuncia. Pero eso no quiere decir que haya acabado la extorsión. Yo por eso soy realista. Yo no soy de los que quiero pararme acá enfrente a la ciudad y decir cosas que me convengan políticamente y ya. No nos interesan cifras que convengan políticamente. Queremos es que la ciudad realmente tenga el control de la institucionalidad. ¿Qué pasó con el tema de extorsión? Como eso se fue regando por toda la ciudad, por ese control territorial de estructuras criminales que no debe existir, la gente entonces dice, ay, ¿yo qué voy a ir a denunciar? Me da miedo, o hay corrupción, o me pasa algo. Yo lo que le he dicho a Fiscalía, a GAU, la Policía, a GAU, el Ejército, es no nos vamos a quedar esperando la denuncia de un ciudadano. Si yo sé que en tal bulevar comercial o en tal corredor comercial extorsionan, yo no me voy a ir a exponer a un señor dueño de una tienda o una señora dueña de peluquería y a ver si abrimos investigación. No, abrimos investigación de oficio y nosotros mismos vamos, investigamos y desarticulamos esas estructuras criminales. Y cuando eso pasa, Vanen, la gente recupera la confianza en la institucionalidad y la gente vuelve y denuncia. Pero aquí lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la confianza. Pero necesitamos que la gente denuncie mucho eso y otro tipo de actividades ilegales. Así es volver a tener esa confianza. Así y también es. Por eso los recorridos en los barrios, muy bien también lo que se está haciendo desde la policía, estos consejos que se hacen de seguridad y a seguir trabajando y decir la verdad. Decir la verdad. Yo tengo una cosa clara, Vane, y es... En todas las ciudades del mundo hay problemas, en todas, la que nos pongan.
Pero la gente sabe que hay problemas y que hay que resolverlo. A la gente lo que le choca es la mentira del ocultamiento. La mentira del ocultamiento. Y yo creo que lo mínimo que uno tiene que hacer es mirar a la gente a los ojos y decirle la verdad y listo. Sí. Decir las cosas y ya. Y para adelante, a trabajar. A seguir trabajando, alcalde. Vamos a ver el resumen de todo lo que pasó esta semana, de las cosas más importantes dentro de la agenda. Y ya volvemos a hablar de los premios y las distinciones que ha recibido la ciudad de Medellín. Súper vale. El martes 5 de julio, el alcalde Federico Gutiérrez presentó informe de seguridad del mes de junio, durante el cual señaló que no se trata solo de capturar, sino de desarticular las estructuras criminales. Entre mayo y junio de 2016, el hurto de motos bajó un 33% y el hurto a personas se redujo en un 58%. El mandatario local enfatizó en la importancia de mantener la intensidad de los operativos y seguir con la estrategia de retenes coordinados desde la administración municipal con la policía y el ejército en las zonas que se requieran. Además, en próximos días entrará en operación un nuevo batallón de operaciones urbanas conformado por 160 hombres. El 30 de junio se puso en servicio el puente de Moravia, que busca mejorar el flujo vehicular de la avenida paralela, contribuyendo con la movilidad de toda la zona norte de la ciudad. El puente de Moravia tiene una longitud de 440 metros y una calzada de 7,60 metros de ancho en dos carriles. La infraestructura para la movilidad de Medellín no solo está mejorando en el norte de la ciudad, sino también en el centro, pues desde el viernes 1 de julio están habilitados los 6 carriles del soterrado de Parques del Río. Medellín ganó en el mes de marzo el premio Lee Kuan Yew World City Prize. Se trata de un premio considerado como el Nobel del Urbanismo en el mundo, que condecora a aquellas ciudades con logros destacados y contribuciones a la creación de comunidades urbanas sostenibles, dinámicas y habitables en todo el mundo. Para participar en este concurso, Medellín incluyó proyectos de urbanismos como Parques del Río, las Unidades de Vida Articulada, UVA, y el Jardín Circunvalar de la ciudad. Por este premio, la ciudad ganadora recibió un certificado de reconocimiento, una medalla de oro y $300,000, en una ceremonia oficial que se cumplirá en la segunda semana de julio en el Encuentro Mundial de Ciudades, al que nuestro alcalde asistirá. 4 años tardó el proceso que dieron los empleados de Metrosalud en su lucha por conseguir mejoras en sus condiciones laborales hasta que lo consiguieron. Ahora lo que sigue es asegurar las garantías. En la negociación colectiva del pliego de peticiones de las organizaciones sindicales de empleados quedaron establecidos varios puntos, como permitir la participación en los diferentes comités institucionales creados como Bienestar Social, estímulos e incentivos para los empleados públicos, descanso por exposición al riesgo para los médicos que laboran en el servicio de urgencias, y avalar la participación a los representantes de las organizaciones sindicales en temas relacionados con el manual de funciones y competencias. El jueves 30 de junio se realizó el 18º Congreso de Andesco, que tuvo como propósito abordar los principales ejes de gestión en la prestación de los servicios públicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la Organización de las Naciones Unidas. El alcalde Federico Gutiérrez hizo parte del panel de invitados para participar como ponente en el tema de las ciudades y territorios sostenibles en el contexto de los servicios públicos y las comunicaciones, compartiendo lo que ha logrado y lo que falta en nuestra ciudad frente al tema. En encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y el noticiero CMI sobre la imagen de los alcaldes en el primer semestre de 2016, el resultado arrojó que el alcalde Federico Gutiérrez obtuvo una imagen favorable del 88%, constituyéndose en el segundo mejor evaluado después del alcalde de la ciudad de Montería.
alcalde, ahora sí hablemos de los premios, de las distinciones que recibe Medellín como una ciudad, un destino turístico, el más importante en Sudamérica, y también el reconocimiento que se hace en Singapur, de Lee Kuan Yew. Bueno, entonces vamos por partes. Primero el de turismo, ¿sí, sí. o no? Esta semana, en diferentes medios a nivel nacional e internacional, demostraba cómo Medellín quedó como el mejor destino turístico de Sudamérica, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que la economía también de Medellín se va moviendo más a través del turismo. Eso genera empleo, genera oportunidades. Yo he dicho mucho y uno encuentra también diferentes posiciones donde la gente dice, pero ¿para qué premios? ¿Para qué cosas? Yo diría dos cosas. Mira, los premios sí son importantes, siempre y cuando no sea para perdernos de la realidad. Que no sea para decir, ay, nos ganamos un premio y ya, y Medellín está perfecta. No, es reconocer que Medellín se ha avanzado mucho y que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos que resolver todavía muchos temas, seguridad, en temas de equidad social, en temas de movilidad, de calidad, o sea, muchos temas van. Es lo que yo he dicho, que Medellín no muera de éxito. Es como tener la justa, las justas proporciones y decir, Medellín va ganando premios, ya nos miran de manera diferente. Imagínate que hace más o menos 25 años solo nos veían como la ciudad más violenta del mundo. Es verdad. ¿Cómo no va a ser bueno que hoy nos vean para cosas positivas? Pero entonces, recibámoslas muy bien, con mucho orgullo, pero que sea pues para volvernos más intensos en cómo cambiamos lo malo, que todavía tenemos mucho por mejorar. Entonces yo parto como de esa visión, es muy bueno, lo aprovechemos, lo saquemos el jugo que podamos, pero tengamos claro que es mayor la responsabilidad. Cuando nos reconocen bien, es para que lo hagamos mejor, pero sobre todo para que la gente de Medellín viva mejor. Es y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Así es. Y sobre todo cuando en el plan de desarrollo también se habla de cultura ciudadana, que es uno de esos pilares. Y cuando uno le dan ese cariñito, ese reconocimiento, pues, ¿qué dice? También es una invitación a toda la gente para que continúe con ese proyecto. Así es, pero tenemos invitado, alcalde. Aquí está César Hernández, hombre. César. Buenas noches. César, ¿cómo estás? Es el gerente de la EDU. Hagámonos, con él yo me tenemos por acá. Proyectos muy importantes. ¿Dónde se va a hacer, Vane? Por acá. Bueno. Lo estaba esperando. Y nosotros, lo que tenemos que hacer ahora, con todos los premios que por supuesto vamos ganando como ciudades, es mirar cómo se potencia mucho más, se potencializa mucho más eso. Tú hablabas ahorita, Singapur. ¿Por qué tuvimos que grabar programa justamente y presentarlo ya en estos días? ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo van las cosas, pues? ¿Todo bien? Imagínate que Medellín se venía postulando desde hace muchos años, desde hace algunos años, a los premios Lee Kuan Yew. Tú ahorita vas a contar quién es Lee Kuan Yew. Está bien. Que estudió súper bien. Voy a decir quién es Lee Kuan Yew. ¿Quién es Lee Kuan Yew? ¿Y por qué el premio, cierto? Sí. Y la administración anterior postuló de nuevo a la ciudad con unos proyectos estratégicos y con todo lo que ha venido pasando en la ciudad. Pues a mí más o menos en febrero, en enero, febrero, me llamaron de Singapur y me dijeron Medellín fue seleccionado como la ciudad ganadora. Entonces había que ir, eso fue como en abril, si no estoy mal. Me dijeron, y tiene que volver en julio a reclamar el premio. Yo le dije, no, yo dos veces no puedo ir a Singapur. Vamos allá a reclamar el premio, pero para aprovechar también a hacer otras experiencias en temas de planificación urbana. Y es casi que ir rápido a hacer agenda y volver, porque ir hasta Singapur se toma en tiempo más de un día y medio. Y créeme, yo también sufro mucho cuando salgo de la ciudad. Yo quiero estar es aquí recorriendo las calles, hablando con la gente. Pero mejor dicho, van en la posición así, era obligatorio ir. Hay que ir a reclamar el premio. Y también lo quiero decir, va a acompañar a reclamar el premio Aníbal Gaviria como exalcalde de la ciudad. Con las cosas que se hizo durante la administración pasada, habían postulado a la ciudad y me parece que él debe estar ahí y quiero también felicitarlo, agradecerle, lo mismo que a todos los gobiernos anteriores que han aportado tanto para que la ciudad avance. Ahorita sí contale vos a la gente qué es el premio Lee Kuan Yew. A ver, les cuento. Lee Kuan Yew fue 7 veces ministro de Singapur en 30 años. ¿Y qué hizo Lee Kuan Yew? Hizo la transformación de Singapur, sacó a Singapur de la quiebra. Y él tenía un sueño, que era volver Singapur un jardín sostenible, un jardín dinámico, un jardín para la gente, pero no estamos hablando de un jardín, sino todo lo que eso implica, un lugar que urbanísticamente pudiera ser habitable. Y lo lograron, y es un ejemplo, y con eso pues salió el premio de Lee Kuan Yew.
Muy bien. Superman, super bien. ¿Sí ve? Sí, no. Estudió más que nosotros. Gracias. Y es una de las ciudades pues más avanzadas. Y es una maravilla y ese premio es muy importante. Me olvidó decir algo. Es como el Nobel de Ciudades. Sí. Es como el premio Nobel de Ciudades. En materia de sostenibilidad, en materia de urbanismo, de renovación urbana. Y es eso lo que se busca. Imagínate Medellín ganar entre tantas ciudades que hay en el mundo que hacen cosas tan espectaculares. Entonces, ahí es donde vuelvo y digo, el reto no es ir y reclamar un premio. Uh-huh. El reto es justamente qué va a pasar ya los próximos años en Medellín. Cómo tenemos que ser cada vez mejores. Y por eso estamos aquí con nuestro amigo César, sí, director o gerente de la EDU, para hablar un poco de los proyectos que vienen y lo que vamos a hacer también estos 4 años. Vane, que ya pasaron 6 meses. Esto se va. 6 meses. Volando, se va rapidito. Pues bueno, César, bienvenido. Qué bueno hablar de ciudad, qué bueno hablar de urbanismo, qué bueno hablar de estos premios. Pero listo, se va a ir a reclamar el premio, que obviamente es algo positivo para la ciudad de Medellín. Pero también deja, ¿y qué va a pasar? Porque cuando uno se gana un premio, también queda esa presión. Y es una de las cosas de Lee Kuan Yew, es que siga manteniéndose ese trabajo. Ahora la ciudad se está preparando para cosas muy interesantes, porque en el plan de desarrollo justamente está el vértice de eso, de desarrollo, de sostenibilidad, no solamente física, sino también social, económica. Y cuando uno habla de la ciudad desde esas perspectivas, desde esas dimensiones, estamos viendo que ustedes ya están trabajando en algo importante, y es cómo ver a Medellín con todos esos proyectos que se están desarrollando. Ustedes ya lo empezaron a hacer, que me parece algo pues importante que la gente lo conozca. Pues Vanessa, tenemos un reto fundamental, algo que el alcalde nos puso una tarea. Cómo toda esta historia de 20 años que lleva la ciudad en esa transformación, porque realmente es la seguidilla, hay un montón de intervenciones de ciudad, con un reto fundamental, es la sostenibilidad. Sí. Porque en la ciudad se han hecho más de 300 proyectos que han dado mérito para reconocerse como una ciudad transformadora. Pero ahora el reto es la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad no solamente en temas económicos, sino también sociales, porque es una ciudad que todavía es muy vulnerable y muy, de alguna manera, es una ciudad muy desigual, alcalde, lo hemos visto más de un consejo de gobierno. Es una ciudad que tiene unos retos impresionantes, que ha avanzado mucho, pues las desigualdades sociales siguen siendo Medellín una de las ciudades de mayor desigualdad en Colombia, que es también y muy paradójico. Y en América Latina, o sea, Medellín es quizá una de las ciudades con mayor inequidad en América Latina. Y eso es lo que hablamos ahora. O sea, aquí no vamos a decir, nos ganamos algo y ya Medellín entonces se solucionaron todos los problemas. No, tenemos que trabajar, es para eso. Total. Y eso va acompañado inclusive también con la parte económica. Si hay algo de la sostenibilidad, la transformación de las ciudades, en la parte económica, que haya empleo, que se generen oportunidades en temas de innovación, en temas de las diferentes oportunidades que de ingresos requiere la gente, porque esta ciudad pues también tiene que estar pensada por los habitantes de la ciudad, que es fundamental. Que es lo que hablábamos. Sí. O sea, listo, estamos muy orgullosos de cómo nos ve el mundo, pero ¿cómo trabajar es sí, para los de acá, ajá, duro, o sea, que la gente se sienta mejor, que la gente viva mejor, lo que hablaba César. Temas, por ejemplo, desarrollo económico, y para eso es fundamental la educación, Vane, o sea, ¿cómo va a haber calidad de empleo si no hay calidad educativa? Entonces apuntémosle a la educación. Temas de innovación, ciencia y tecnología, esos Ruta proyectos N, que hemos hablado sí, contigo de Ruta N, de todo el tema de distrito e innovación, son fundamentales también. Entonces, bueno, ahí se vienen cosas interesantes aquí con César y con todo el equipo, que sería bueno empezar a contarles eso. No, total, alcalde. Hoy tenemos, primero, estamos ahorita en el montaje del Centro de Modulación Urbana. Eso va a ser parte de la maduración de nuestra ciudad. ¿Y qué es el centro? Ya nos toca como alcaldía crearle a la ciudad un centro donde se piense desde lo físico, con todas las modelaciones antes de intervenir en el proyecto, que ha sido un tema reiterativo del alcalde. O sea, no hagamos proyectos sin medir los impactos reales que vamos a tener. Que se combine esa parte física con la parte social. O sea, cómo va a estar la apropiación. Hemos avanzado mucho, alcalde, en la participación, en los seres de imaginarios, en los recorridos barriales con la comunidad. Contale un poquito a la gente qué son los imaginarios urbanos. Ven, Vane, cuando vos llegas, yo es que contale, arranco a hablar. Cuando vos llegas, pero alcalde, cuando también, a mí me gusta mucho sí, eso, porque inclusive cuando se en gobiernos pasados estuve en la DU no como gerente, sino que estuvo como director de los proyectos urbanos integrales. Uh-huh. Cuando se llega a un barrio, eso no es uno decirle a la gente, bueno, llegamos nosotros pues como Estado y hacer lo que nosotros queramos. No, es venga, vamos a hacer un parque en este espacio.
y decirle a la gente, ¿usted qué se sueña en ese parque? Es pero imaginario. Es hacer talleres de imaginarios urbanos. Ajá. ¿Y quiénes participan, manes? Desde los niños. Eso es la cosa más espectacular que hay. A mí eso es lo que más me gusta, ver a los niños dibujando qué se sueña en el parque, cómo lo quieren, los adultos, la tercera edad, todo. Y después, por supuesto, el grupo de expertos lo que hace es revisar la propuesta de ellos, uh-huh. traducirlo y entregarle a la comunidad lo que ellos querían, pero que sea funcional. Claro. Y ahí hay apropiación. Entonces, esos son los imaginarios urbanos. Yo creo, Vanessa y alcalde, que es uno de los momentos más hermosos que uno tiene cuando uno va trabajando de lo público hacia las comunidades. La gente dibujando. Inclusive anécdotas, cuando la gente le decía, bueno, pero es que yo no sé dibujar. Uh-huh. Entonces le decía, no, escriba. Escriba que se sueña. Lo que sueña. Y, pero lo más importante era que la gente pudiera tener ese escenario. Entonces, parte fundamental de la parte, como veníamos hablando, de la parte económica, social, acompañado de lo físico, porque lo físico realmente, pues obviamente es lo que la gente tangibiliza, o sea, lo que puede tocar, ver, el alcalde, la alcaldía hizo un proyecto A, B, C, pero si no hay esa articulación de la parte económica, social y obviamente la parte física, pues realmente tendremos una mesa coja porque pues tendremos un proyecto muy bonito, no tenemos sostenibilidad social. Es ver que los proyectos que vamos a hacer durante estos años, dentro de esa mesa de trabajo que está en la EDU, los podamos ver realmente cómo van a quedar y cómo impactan. Sí. Físicamente, espacialmente, cómo impactan económicamente, socialmente. Total. Y valorar los proyectos. Es lo que yo tanto he dicho. Yo, el tema aquí no es gastarse la plata. Uno gasta la plata en muchas cosas. La pregunta es si esa plata impactó favorablemente o no. Y bueno, ¿y uno cómo puede visualizar eso? Pues, Vanessa, hay un montón de herramientas ya en el mundo, sí. Realmente, unas plataformas tecnológicas que ya, inclusive Singapur, trabaja sobre esa herramienta que hoy ya tenemos en Medellín, que ya la estamos montando, y con unos avances muy importantes. Entonces, por ejemplo, el alcalde lo sabe, ya está Medellín totalmente en 3D. Qué bueno. Y eso es una cosa muy novedosa, porque ya es empezar... O sea, que si quiero ver el tranvía barrio, de la 80, vamos a ver cómo queda. Es una nota válida. El cable de Pikachu. Mané, cuando vamos a mostrar los proyectos, sí. Vamos a nos venimos para acá, claro. Vamos para la EU, los mostramos para que lo que nosotros vemos, lo que pasa en la ciudad, lo vea toda la ciudadanía. Pues lo que tú dices, queremos ver la 80, el metro cable de la 80, vamos a mostrar el tranvía de la 80, el recorre, metro ligero, vamos a mostrar cómo va, uh-huh. cómo va a quedar el metro cable Pikachu. O sea, es como poner a soñar a la ciudad. Si uno emociona. Sí, total. Y ya hay esas formas y esas herramientas, como decía César. Pues, y realmente, listo, estos premios incentivan, y ya hemos hablado de lo que se viene para Medellín, a seguir trabajando en urbanismo, porque cuando uno habla de urbanismo es tener una ciudad habitable, tener espacio público, que la gente pueda disfrutar de la ciudad, que no solamente sea ir a trabajar, ir a la casa, sino que realmente se pueda vivir y habitar Medellín, que cada vez afortunadamente hay más espacios para esto, para la recreación, para la convivencia, para las diferentes actividades. Y un tema muy importante también es el transporte. Ahorita hablaba con César y decía, realmente ahora solo nos falta una comuna, pero todas las comunas ya van a poder contar justamente con tener, porque es que Medellín cuenta con algo que justamente por eso se ganó el premio Lee Kuan Yew, y es metro, metro cable, tranvía, Metro Plus, sistema integrado. Pues, tiene la reestructuración del sistema de transporte público colectivo. Y yo también interpreto cuando a las ciudades se les dan este tipo de reconocimientos, es como, no es que la ciudad ya llegó a su punto donde lo terminó todo, sino como un estímulo es, hágale pues que tienen que seguir. Hágale pues que van por buen camino, pero tienen que seguir todos esos proyectos estratégicos. Y uno ve, César, desde el urbanismo, que realmente, y bueno, eso lo veía uno hasta en la universidad, que nos decían, las ciudades avanzadas y las grandes ciudades, el gran empresario no es el que se va en su carro o en transporte privado, no, es el que aprovecha el transporte público. Tenemos también las ciclorrutas que también se van a ampliar en recorridos y en kilómetros. Entonces es tratar de entender que la ciudad tiene que ser una ciudad con movilidad sostenible además. Es que inclusive, alcalde, la ciudad se pensó en algún momento así. La comisión de Vino Riser en el 52 pensaba inclusive que la ciudad solamente eran 600.000 habitantes en esta parte del Valle Bajo. Pero ya son 2.300.000 habitantes, donde inclusive la conurbación pues, de los barrios se dio inclusive de manera informal. Solamente una muy poquita zona fueron planificadas, Laureles, Belén, el centro, el Poblado, pero si vas hacia el norte... Y eso es que la planificación del Poblado pues deja mucho que desear, ¿sí o no? O sea, hay unas pocas que quedaron realmente... Que vos, tú ves que hay las famosas retículas, las cuadras, de resto...
Y eso que si César le suma esto, pues no solo la ladera, sino área metropolitana. Somos 3,5 millones de habitantes. Sí. Ya somos 3,5 millones. Total. Y ahí hay una cosa, Van y César, que es clave y es, vos lo decías, Van, es cómo nos movemos nosotros, ¿sí o no? Si hay algo que genera brecha social en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, es la forma como nos movilizamos. ¿Por qué? Porque quienes más pagan para moverse son los más pobres. Quienes más tiempo gastan para ir del trabajo o de su casa al trabajo a estudiar son los más pobres, son quienes menos tienen. Entonces, avanzar en los sistemas integrados de transporte es calidad de vida. Es urgente, es mejor, eso sí es impactar. Por eso es la obsesión nuestra cuando decimos tranvía al 80, que quiero aclarar también algo, cuando uno dice tranvía al 80, todos nos imaginamos un tranvía igualito al de Ayacucho. No, es un diferente, ¿por qué? Porque este va a ir con carril segregado, va a tener mejores autonomía, va a tener mejor autonomía, va a tener... Cuando digo carril segregado es que no va ahí pegado el andén, sino que va a estar aislado de los carriles de los vehículos, va a estar casi que ahí, entre los vehículos, en el separador, y mirando ya cómo va a tener mejor autonomía en términos de velocidad también. Va a ser más como un metro ligero. Entonces, todo eso, cuando nosotros insistimos en reestructuración del sistema de transporte público colectivo, que vamos a lograr 42 kilómetros también de carril segregado para los buses, pero buses que paren en paraderos fijos, donde haya pues información de a qué horas pasa el bus, cuánto se demora, cuál es la ruta. Tú decías las bicicletas, ahora van, vamos a construir los 80 kilómetros de ciclorrutas. En Medellín hay 47 construidos en 15 años, o sea que vamos a construir en 4 años casi que el doble de lo que hoy tenemos. Entonces ahí va mucha cosita, ya pero todo va, eso se viene. Pero hay una cosa, alcalde, que es fundamental. El transporte te va, de alguna manera, cosiendo la ciudad, te va tejiendo. Sí. Y va llegando y va penetrando en los barrios para poder, como lo plantea muy bien el alcalde, dignificar al ciudadano. Sí. Una de las herramientas donde se dignifica al ciudadano es en el transporte. Totalmente. Porque muchas veces cuando uno va a las comunas, siempre le dicen, ah, Medellín, queda allá. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Sergio. Doctor Sergio, hola, hombre. Sergio. Más, todo bien. Ah, pero veo que están muy bien acompañados. Oiga, usted le enseñaron a hacer entrada triunfal. Sí. Ay, María. Bueno, fui bien entrenado. Sí. Tampoco esto, no piensen que, ay, sorpresa, ¿no? Pues obviamente ven que está la morada. No, si le habían dicho que viniera, pues yo no imaginé que fuera a llegar así. Sergio, bienvenido, hombre. Yo presento a Sergio Escobar. Sergio es el director de la Agencia de Cooperación Internacional, de Cooperación e Inversión. Tiene una amplia trayectoria, pues, en el mundo diplomático desde hace muchos años. Este llegó a estar inclusive embajador hace muchos años, imagine, fue muy joven embajador en Brasil. Es una experiencia, un amigo hace muchos años, queríamos una persona de experiencia de peso en la Agencia de Cooperación Internacional. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, alcalde, aquí feliz. Sergio, estábamos hablando con César, con el alcalde, de todo el tema de urbanismo, de estos premios que obviamente son importantes para la ciudad, pero que no se pueden quedar solo en premios, sino que estamos hablando de lo que se viene para la ciudad de Medellín, del trabajo que están haciendo también desde la alcaldía, que está en el plan de desarrollo, pero obviamente también es importante cómo nos ven en el exterior cuando se habla de internacionalizar la ciudad en Medellín. También hablábamos que lo importante también es cómo se vive en la ciudad para los habitantes, pero obviamente sabemos pues que las ciudades necesitan relaciones, porque de eso también depende mucho la economía y el desarrollo que pueda tener la ciudad de Medellín. ¿Qué representan todas estos reconocimientos, de cierta manera, para Medellín y cómo nos están viendo en el exterior? Pues mira, sí nos representan un grado de satisfacción, pero también nos representan un grado de responsabilidad, porque es que no nos podemos quedar solamente en este tipo de reconocimientos, sino que tenemos que continuar dentro de un proceso evolutivo. Es que nuestra sociedad está evolucionando permanentemente y en ese aspecto nosotros no nos podemos quedar atrás. Vienen generaciones, nosotros estamos trabajando no para las que ya se van, sino para incluso para las que vienen. Y en ese orden de ideas, el mundo le está poniendo atención a donde se están dando en esos puntos cardinales del planeta cambios positivos. Y Medellín es uno de ellos. Ya somos un referente de puntos muy positivos en relación con transformación social, educativa, movilidad, pero sobre todo de una sociedad que supo reinvertirse. Tengamos presente que de alguna manera nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo como comunidad para sacar a esta sociedad, a esta ciudad, no de aquellos años oscuros que tuvimos, sino efectivamente de mirar a un futuro prometedor y que sea real para todos
nosotros. Y hay un tema, y con Sergio lo pudimos ver en enero, cuando estuvimos allá en Davos, justamente hablando del tema de ciudad, que acuérdate que hace poco recibimos el Foro Económico Mundial, sí, importante que fue eso para la ciudad, y tú estar en un escenario esto internacional y ver que todo el mundo, los empresarios más importantes, los líderes mundiales más importantes, reconozcan una ciudad como Medellín. Pues la reconocen como eso, es una ciudad que vivió lo peor, lo que no puede volver a vivir ninguna ciudad del mundo, ninguna sociedad, lo que no podemos volver a llegar nosotros jamás, y la ven como una ciudad creciente y la ven con mucha, la ven muy atractiva también para invertir. Ese tema de internacionalización no es solo que hablen bien de nosotros, eso era un paso importante hace unos años que se fue logrando. Y sí era importante, porque es que eso, cuando hablaban mal de Medellín por todos lados, es más, por ahí no falta el que todavía dice una cosa de esas de Medellín que uno dice, pero todavía ha pegado eso esta gente, y que nos da mucha rabia a todos. Ya la hemos ido superando, por eso digo, que nos vean bien es mejor, pero el reto es el berraco, o sea, el reto es tremendo, porque no es solo que nos vean bien, sino vengan a invertir acá. Exacto. Lo que le decíamos a la gente del Foro Económico Mundial, no, 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 que muy bonito Medellín, así, espectacular. Que felices en Medellín, felices porque aquí nadie se va aburrido. Se van felices, se van tristes. Hasta con novio. Y de pronto. Hasta con novio. ¿Verdad? Y mucho de casa. Y, no, y nosotros, lo que le hemos dicho es, vengan, inviertan en Medellín. O sea, necesitamos generar empleos. Y ese es el paso del tema de cooperación e inversión, que es muy importante el trabajo que hace la ASA. Pero mire que ahorita Sergio tocaba un tema también, lo hablaba con César y también con el alcalde, y es el tema de la cultura ciudadana, que también muchas de las cosas que se rescatan de Medellín, por más infraestructura, sostenibilidad, transporte público, todo esto se habla de la gente, de la calidad de la gente, que también tuvo un proceso en donde Medellín, y pues los ciudadanos creemos en lo que es Medellín y creemos en la ciudad, creemos y queremos la ciudad, y eso es muy importante porque además es uno de los pilares también del plan de desarrollo, la cultura ciudadana, que ya lo mencionábamos. Ahí está, cultura ciudadana que se traduce en confianza, y es lo que vos decís, Mane, mira, no ganamos nada con decir que tenemos en todos los espacios públicos más bonitos. No ganamos nada creyendo entonces que tenemos el supermetro o que tenemos tantos metrocables o que tenemos un tranvía. ¿No? ¿Qué es lo que hace que todo esto sea especial? La gente. La gente. Es que de verdad no es una frase de cajón cuando nosotros decimos que lo mejor de Medellín es la gente. Es que es una maravilla. O sea, vos vas a cualquier ciudad del mundo. Vos vas a muchas otras ciudades de América Latina y vos decís, ay, es que Medellín, ¿qué será lo que no tiene esta ciudad que tiene Medellín? O sea, vos ves ciudades espectaculares, la gente. Y eso fue lo que hizo que Medellín saliera adelante, la gente. Ese amor por la ciudad, ese orgullo que sentimos nosotros por Medellín. Por eso cuando a uno medio le dicen algo mal en Medellín, todos somos como que Dios santo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es, cuando hayan cosas malas que tenemos que corregir, ahí es donde estamos nosotros ya como sociedad y como ciudad, vamos a corregirlas, pero estamos listos para solucionar problemas. Cuando vienen todas estas delegaciones. Avance, alcalde, porque antes siempre decíamos es que Medellín, y lo decimos así, es una berraquera, Medellín es lo mejor, y se estaban ocultando un montón de realidades y nos quedábamos en eso, no, es que Medellín ocultar, es la ciudad, razón, en educación la mejor, en innovación, pero no, es que realmente hay cosas que no están bien en la ciudad, o sea, entonces ya es un paso, porque antes nos quedábamos, es que Medellín es lo mejor, no, Medellín es muy buena y es lo mejor y la adoramos y la queremos, pero hay que trabajar más. Y eso es también una decisión de nuestra administración, sí, y decírselo a la gente y lo que hemos hablado contigo tantas veces acá, y eso es lo bueno cuando uno gobierna desprevenido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos gobernando para mostrar cifras que convengan políticamente. Por supuesto que yo quiero que nos vaya muy bien, pues qué tal que no. O sea, yo quiero que nos vaya bien como administración, yo quiero salir de una alcaldía muy buena y por eso tenemos un gran equipo y por eso la gente nos apoya. Pero por supuesto que yo también digo todos los días, esto no está bien. Créeme que si hay alguien crítico de los temas de Ciudad de la ciudad, soy yo. Lo vemos en los consejos de gobierno. Yo allá no llegamos a echarnos flores, allá llegamos a trabajar los lunes a primera hora y decimos, mire, ese tema está mal, verifíquenlo, váyanse para la calle, miren ese jardín que se murió, miren esos otros huecos que hay en la calle. Yo soy el más cansón, entonces a mí no me choca cuando la gente empieza a criticar. Yo digo, Vane, desde que la crítica llegue,
para que a la ciudad le vaya bien y la crítica llegue con respeto. Vamos. Bienvenida. Para adelante, la recibimos. Y eso es lo bueno también de estar en la calle. Uh-huh. Vos y yo que hemos estado en todos estos programas, sí. Vamos para la calle. Hay gente que es muy querida y no abraza, hay gente que también me coge y me regaña, o ni ha visto. Sí. Que mire que en la esquina tal y que lo que pasó inseguridad o que pasó otra cosa. Yo le digo, tiene toda la razón, vengamos a cambiar eso. Es verdad. Vanessa nos ayuda en eso. Ella también me regaña a mí. Mentira. Sergio, ¿cuáles son esos retos entonces desde la ASI para Medellín? Mira, articular adecuadamente con todas las entidades del conglomerado humano que tiene efectivamente nuestra alcaldía. ¿Por qué? Porque es que muchas veces pensamos que la alcaldía es el gran motor de lo que sucede en la ciudad. Curiosamente es nuestra gente, nuestros funcionarios. Si logramos precisamente, como lo hemos hecho, trabajar en equipo, estamos haciendo de una Medellín que es cada vez más atractiva para lo que comentaba muy acertadamente el alcalde, para que seamos nosotros un punto focal de atracción de inversión extranjera. Exacto. Directa y que ellos nos vean que desde Medellín es su plataforma de negocios al exterior, particularmente en esta zona del norte de Sudamérica, la América Central cercana y el Caribe cercano. Pero hay algo mucho más y es que el empresario extranjero está observando que si bien le agrada la ciudad, si bien le agrada a nuestra gente, ven un talento humano muy bien formado, sí. Muy bien capacitado. Y ese es uno de los componentes que hace que nuestra ciudad sea efectivamente exitosa en la atracción de la inversión extranjera. Qué bueno. Y César, ¿cuál es el reto que tiene en la EDU? Bueno, tenemos muchos retos. Primero puede ser todo ese soporte de infraestructura, de ejecución, de diseño. Pero más que todo eso es volver a engranar la parte social a la parte de desarrollo de proyectos. Modernizar la empresa, indudablemente ya llevamos un reto fundamental. Teníamos un reto al 15 de junio, modernizar la empresa, ponerla a un nivel muy alto para poder ser partícipe completo del plan de desarrollo. ¿Ahora qué falta? Irnos para la calle, irnos para los barrios, retomar, como lo ha dicho el alcalde muchas veces, retomar los proyectos urbanos integrales en todas las comunas, pensar muy bien en el centro, trabajar sobre el corredor de tranvía, en todo el tema de renovación urbana, el tema de vivienda, siempre incorporándose como protección a moradores, cuando uno va haciendo los proyectos, también de una vez ir pensando en las viviendas. Es un montón de elementos que ya inclusive hacen parte de todo ese conocimiento ya adquirido. Son aprendizajes de todos estos años, donde uno dice, venga, no vuelva a cometer el mismo error. Si va a hacer tal proyecto, acuérdese la vivienda, acuérdese los proyectos que van complementando en temas de seguridad, de salud, de educación, etc. Y hay retos de la EDU que por supuesto cada vez tienen que ser mayores, y es, no solo es hacer la superobra, las obras salen y quedan bonitas, ese tema de apropiación cada vez tiene que ser mayor, el tema del impacto social sobre las comunidades, el tema de protección a moradores, o sea, es estar del lado de la gente. No es que llegó en todo el estado y acabó con todo y se fue, hizo lo que quiso y de malas el que estaba ahí que lo llevó el berraco, no puede ser. Uh-huh. Nosotros tenemos una, justamente como entidad pública, tenemos que tener una conciencia social mayor. Pero yo hoy te digo algunos de sus sueños, Vane, o sea, que ya lo has visto también, centro. Uh-huh. El tema de renovación del centro, pues, mejor dicho, lo que viene, es que viene lo más emocionante. Nosotros veníamos 6 meses construyendo plan de desarrollo, soñándonos cosas de ciudad, y ya esto arranca, ya la gente va a empezar a ver reflejado lo que viene en la peatonalización de diferentes calles, ya viene en el tema de recuperación de parques, de espacios públicos, la intervención en seguridad, los proyectos urbanos integrales en diferentes zonas de la ciudad. Todos los proyectos estratégicos es seguir poniendo esta ciudad no solo bonita, sino al alcance habitable. De la gente, que la gente la pueda disfrutar. Uh-huh. A eso inclusive le estamos con la escala, alcalde, o sea, volver a la escala del barrio, o sea, el proyecto que realmente volver le sirve barrio, a la gente. Volver al barrio, esa centralidad. Yo por eso, ahí hay un proyecto muy bacano que es el de parques. Sí. Y en estos días lo vamos a presentar. ¿Y cómo vamos a intervenir los 100 parques más importantes de la ciudad? A volverlos a intervenir, el parque como centro de encuentro, no solo entonces un parque alejado de la ciudad, no, en el barrio, ese parquecito que todos hemos identificado, que se van apoderando de él estructuras criminales o que los que tiran vicio, no, aquí vamos a recuperar el parque uh-huh. para la gente, para los niños, para la familia, para todos, ya los vamos a mostrar, ya se están diseñando y vas a ver lo que va a pasar, un parque barrial es para la gente y eso tiene un impacto inmenso, es llevar el espacio público que hoy hay en la ciudad pero que está ocupado por otros. Necesitamos que lo ocupe la gente que tiene que disfrutar Medellín. Así es. Pues Sergio, también qué bueno. Yo quería contar un detalle muy interesante. Tengamos presente que sí, estamos impactando a nuestra sociedad de una manera positiva. Por increíble que parezca, vamos a impactar al mundo. ¿Y de qué manera?
todos estos componentes que estamos desarrollando y que estamos escuchando aquí en la mesa van a ser el ejemplo que se va a dar en una reunión en octubre próximo que se llama ONU Hábitat 3, que no es nada distinto a planear hacia dónde va las ciudades, hacia dónde va la sociedad la región en los próximos 20 años. Y resulta que Medellín es el ejemplo a que están todos los otras ciudades pendientes a conocer. Aquí estuvo en el alcalde de Quito. Sí. Aquí estuvo en el Foro Económico Mundial. Estuvimos hablando mucho con él y va a ser pues un evento muy importante. Ay, qué bueno. Y Medellín va a ser el ejemplo. Así es. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratico, por la visita, lo mismo a César. Y pues, alcalde, tenemos que hacer una pausa porque esto sigue con un poco más. Ustedes los dejamos acá. Aquí seguimos. Un momentito. Y muchas gracias a César y a Sergio, de verdad, por el compromiso con la ciudad, por hacer parte de este equipo. Y bueno, aquí todos se la estamos metiendo toda. Vamos, ya me engañó, si ve. Un honor y una responsabilidad. Sí, la sé. Está muy bien. Hablemos de seguridad, alcalde, de los cambios en los meses. ¿Qué podemos hablar y decir con lo que pasó en mayo y el mes de junio? Mira, que seguimos trabajando muy fuerte, que reconocemos que por supuesto que como ciudad tenemos que avanzar más en seguridad, que no nos choca cuando la gente se queja en algo, porque si la gente se queja es porque tiene toda la razón, y que vamos tomando decisiones en lo que va pasando. Por ejemplo, en mayo tuvimos unos niveles de delito que me parecían altos y focalizamos la estrategia en diferentes puntos de la ciudad, con trabajo articulado con ejército, policía, fiscalía, justicia y nosotros como administración, además de inversión social, porque la seguridad, hay que contener el crimen, pero hay que tener inversión social. Y con una estrategia concentrada en el centro, en algunos barrios de la ciudad y en la zona noroccidental, en 12 de octubre, en Robledo y en Castilla, por ejemplo, mira que se logra disminuir hurto en más de un 50%. Logramos disminuir, por ejemplo, hurto a motos en más de un 33%. Entonces, cuando mostramos que hay ganas y que se puede, lo que hay que hacer es seguir insistiendo en temas de seguridad. Y eso ha sido gracias a la fuerza pública también, pero a la ciudadanía que los apoya. Y vuelvo y digo, falta mucho. Si a mí me dicen, ¿está usted contento y con todo resultado? Yo digo, no. Un aumento de homicidios del 6% con respecto al mes anterior, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y dándole muy duro a estas estructuras criminales, pero también generando oportunidades. Inclusión social se necesita. Pues, alcalde, nos despedimos en este momento de todos los oyentes de Caracol Radio, pero los invitamos para que sigan muy conectados con Federico Cuenta con Vos. Así será, y que nos pregunten lo que quieran, que aquí respondemos. Así es.